Yo tengo Twitter ya en 2006 aproximadamente, tengo 16 seguidores, ahí voy poco a poco echándole pichón. Entonces si me pueden seguir, sería buenísimo, arroba Néstor J. Mora, por ahí estamos. O sea que nunca falta alguien que te empieza a decir, chamo, pero ¿por qué no tienes más seguidores? Pero sal sin camisa. Y yo de verdad que no soy nada fitness para eso. Pues una sola vez se me ocurrió poner una foto en la foto del Twitter sin camisa y me empezaron a seguir puras cuentas de esas cuentas que tienen, que son arroba siempre erecto, ¿sabes? Arroba el venoso. Si esas cuentas que siempre tienen un PPA que no entiendo por qué, pues. Yo no me imagino un tipo ocioso en su casa, me imagino así que esté lo más tranquilo sentado y de repente saque su teléfono y dice, papi, estaba para el Twitter. Pues salí con los ojos cerrados. O sea, de verdad que no entiendo eso. Y otra cosa que no entiendo del Twitter tampoco es el user que se pone la persona. O sea, gente que de repente trabaja en Farmatodo, qué sé yo, o es mecánico y se ponen arroba Pedro Farmatodo, arroba Luis Mecánico, eso no lo comprendo. Por ejemplo, yo antes de ser comediante, vendía juguetes para adultos y no por eso soy arroba Néstor Dilatador Anal. Ahí sí es verdad que me van a empezar a seguir por las cuentas locas. Hablando de eso, pasan muchas cosas particulares con respecto a eso de los juguetes para adultos, puesto que yo no sé si aquí alguien utiliza juguetes. Nadie levanta la mano. Bueno, yo vendía juguetes muy locos, porque quienes más compran juguetes son las mujeres, que es lo más extraño de la situación. Las mujeres son las que más compran juguetes, los hombres no. Les tiene como vergüenza eso. En una oportunidad vendí una cosa que se llama justamente dilatador anal. Para los que no dominan el término, o lo que les estoy hablando, es una crema que se echa en el ano de la chica, o el chico, no sé. Y eso le duerme la parte, ¿no? Y le duerme eso, evidentemente todo lo que por ahí pasa se va a dormir. Entonces se lo vendo a este amigo mío maracucho. Se lo vendo y me dice, es que fue mi hombre. Esta cremita te la tienen que echar, pero o sea, tenés que ponerte preservativo porque estaba. No, tranquilo, neto, que ya entendí. Me consigo ese tipo como a las 2 horas. Y le pregunto, mira, ¿cómo te fue con la crema? ¿Cómo te fue? Y le digo, ¿qué? Yo, ¿pero qué te pasó? Claro, hoy día es un peligro, ese carajo le decimos usted su culo, porque nadie toma el mismo vaso que toma ese carajo. Porque no sabe dónde tuvo la boca, eso, obviamente. Mira, hay una cosa que a mí me da muchísima risa.